Hola, capitanes, capitanitas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Ordaz. Año 2016, Polo Ralph Lauren Blue en su edición Eau de Parfum. Eso es lo que voy a reseñaros hoy mismito. Muestra que contiene 1.2 mililitros de algo que estáis ya cansadísimos y cansadísimas porque seguro que la conocéis perfectamente. O sea, quien no conozca esto de verdad es que no sé en qué mundo vive. Vamos a ver, no sé en qué mundo vive, pero no es para menospreciar a nadie, simplemente porque es que es uno de los grandes clásicos. Sí, que es la edición o de parfum del Blue o de Toilette, pero es que es, hay que estar muy despistado para no saber qué es esto, ni conocerlo, ni siquiera ni haberlo visto de pasada, porque sale absolutamente en todos los sitios. Bueno. De lo que se trata directamente es de haceros. Voy a haceros. La conozco muy bien, no me la voy a aplicar ahora, me la aplicaré después. Pero voy a haceros una aproximación. Hay que rasgar, abrir y vamos a ver qué tal está el tester de dentro, porque sí que no sé cómo está. Así que aproximación ya mismo. Tal cual estáis viendo, Polo Ralblar en Blue o de parfum Spray Natural en su versión 1.2 mililitros. Aquí lo pone, no hago así ni esa porque si no los reflejos me matan. Concretamente, esta unidad está elaborada en Francia y directamente, pues lo que pone siempre todo lo que es la composición química. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a rasgar aquí. En vivo y en directo, a ver qué sale. Ah, siempre pasa lo mismo, nunca salen las cosas como uno desearía. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Aquí nos vamos a encontrar directamente con leyendas, con el tubito de la unidad de 1.2 mililitros, del eau de parfum, que aquí estáis viendo, del señor Raf lauren Blue. Y pues nada, tal cual el diseño de la botella, que ya conocemos sobradamente. Eh, que está todo contorneado en este cromado con ese azul profundo que corresponde con el azul que tiene la propia muestra y ya nada más me voy a mi sitio 1.2 mililitros que consiste en aplicarme pues ya mismo de este Eau de Parfum del el señor pues Ralph Laren, y que pues me agrada bastante y que tengo que deciros ya mismo pues las notas de corazón de salida y de fondo pues que tiene esta fragancia si es que no hay otra. Sí, tengo que reconocer que nos encontramos ante un O de Bagfam que contiene notas acuáticas, o sea, esto va a ser completamente común en todo lo que son las esencias acuáticas, aparte que hueles esta y te está dando ya reminiscencia a otras, o a otra como es su hermana mayor, por aquello decir hermana mayor porque es más lejana en el tiempo que es el O de toilette, porque huele muy similar, pero nos vamos a encontrar evidentemente las notas marinas, el cardamomo y la bergamota. Hierba Luisa, Esclarea, Albaca y Raíz de Lirio nos dan las notas de corazón. En el fondo desde luego que nos vamos a encontrar notas amaderadas porque es que huele a kayak que te que da gusto, porque lo huele, huele también a vetiver, huele también a pachuli porque lleva pachuli y me parece que me voy a dejar alguna que otra, pero bueno, teniendo en cuenta que para la elaboración de los perfumes se utilizan mogollón de esencias que no son ni 4, ni 5, ni 6, pues bien está así. Análisis del producto: pues es un eau de parfum, pues que huele muy, 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 muy parecido, evidentemente, al eau de toilette, que tiene más carácter, quizás, pero es que al fin y al cabo es lo mismo. Sí tiene más profundidad, pero nos vamos a encontrar realmente con que el aroma va a ser completamente, si no muy similar, al eau de toilette. Entonces. Pues bueno, aquí podemos jugar un poco, ver qué se nos puede adaptar más en lo que es el precio, porque también tengo que decir que la duración de esto, pues tampoco va mucho más allá. Directamente es ligerita, no es pesada, no es nocturna, es completamente de diario, es para un chico y es para una chica, sí, porque tiene, no, es, no tiene un carácter masculino, aguerrido ni nada de esto, no, es algo completamente unisex. Distancias cortas, pues directamente es que va a ser un metrito y poco más. Luego se reduce, se contrae, se queda permanente, pues va a durar, pues es que no va a durar tampoco mucho, como ya he estado diciendo, es que va a depender también mucho de vuestra piel, de las condiciones climatológicas. Ahora mismo con el calor que pega aquí, desde luego os puedo garantizar que a mí quizás siendo muy bondadoso me dar durar seis horas, pero es que... Con el calor esto no va a aguantar ¿eh? de verdad lo digo de corazón o sea me encanta muchísimo porque la encuentro muy cítrica es muy fresca es confortable es más profunda que O de toilette pero no mucho más entonces jugar mucho también con el tema del precio porque igual nos interesa compraros uno de Bafam que igual sí que es más caro o el o de toilette es más barato o han equilibrado precios y cuestan lo mismo no sé ir mirando e ir jugando desde luego esto yo lo estaba viendo ya directamente a un precio de unos 70 euros en las notas de salida vais a notar directamente un flechazo lo que es cítrico porque se nota muchísimo la bergamota y el cardamomo no tanto me está pero está pero sin estar de acuerdo ahora lo que se nota muchísimo son notas acuáticas aquí esto cuando lo estéis echando vais a percibir directamente así como un chorro de agua porque es que tiene notas acuáticas pero a saco la albahaca, la hierba luisa, la raíz del lirio, la esclarea, todo esto que está en las notas de corazón está como muy equilibrado, la hace confortable, no sobresale una en exceso por encima de la otra. Puedes percibir la hierba Luisa, puedes percibir la albahaca, pero todo como muy a una. Es muy compacto. Lo cierto es que es un O de parfum muy compacto, pues igual que el eau de Toilette, de verdad de corazón. O sea, es que no hay prácticamente mayor diferencia quizás que las concentraciones. Porque es que es un buen homenaje al O de Toilette. Eh, eh, sigue muy acorde con la línea, o sea, es que la llevas y es identificable, ¿sabes? Que llevas polo rasblan en blue, o sea, eso es muy de agradecer y es también de agradecer quizás que al hacer el o de perfum pues hayan seguido acordes a cómo huele lo de toilet. pero es que tampoco es algo que sea un olor mucho más fuerte y mucho más penetrante más allá de lo de toilet. con lo cual por eso no paro de repetirme de hacer un inciso porque es que huelen tan sumamente parecido que el aporte también de concentraciones es pues también, mucho más parecido, con lo cual ya jugamos en el tema del precio. Capitanes, capitanitas, que realmente es que me ha encantado que esto ya va en percepciones y directamente en la sensación que vosotros tengáis con respecto a lo que os pueda durar en piel. Porque es que en mí, en mí es exactamente igual la duración, la profundidad que tienen es un poco mayor aquí, evidentemente. Pero es que... Dura lo mismo, o sea, yo me plantearía mucho más a la hora de comprarla. No la voy a comprar porque no está dentro de mis gustos personales, pero eh, sí que tengo que decir que eh, os hagáis la reflexión de que es más barato, que es más caro, y directamente vayáis a la tienda y probéis la una y la otra en días distintos y controles de reloj porque esto va a marcar mucho la diferencia, por lo menos con respecto a vosotros a nivel individual. En mí prácticamente es inexistente la diferencia, lo digo en serio. Puede que haya una hora arriba, una hora abajo, pero es que habría que sopesar muy muy claramente y siendo muy de verdad muy conscientes de que a mí, en mi piel, esto me dura prácticamente lo mismo y no voy a hacer un desembol, no, no pretendo hacer un desembolso más allá si la duración es la misma y no noto cierta distinción en el aroma. Que me voy, que parece que estoy patinando, pero quiero que os quede muy claro que la una y la otra, mirar precio de verdad y mirar lo que os dura a vosotros en la piel. A mí directamente, si me ponen la una y la otra, pues me quedaría con el O de toilette que me dura exactamente lo mismo y, desde luego, lo encuentro más económico, ¿eh? pero bastante más. Capitanes, capitanitas, que me marcho ya con esta muestra a otro sitio y nos vemos en el próximo vídeo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le des al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os estaré profundamente agradecido. Oh,